Sí, hay que hacer un replanteamiento para que no se atrase ya lo que está ahí. La verdad es que en los 2 años anteriores se avanzó, pero hay muchas cosas que están ahí en comisiones que nada más hay que darles el último empujón, como la ley de adquisiciones, por ejemplo. ¿Se correría el riesgo de que se empantanen más las...? Yo creo que si hacemos que quedamos de hacer un plan de trabajo y una ruta crítica de sacar las cosas que sean de interés común, que básicamente es cosas como la ley de adquisiciones, insisto, podemos ir avanzando. ¿Y saber usted va a proponer cambios en las comisiones? Sabes que es la tercera sesión que obviamente tienen que hacer modificaciones, pero en 13 de estas los presidentes son los que solicitaron licencia. En este caso, ¿van a asumir los suplentes o la propuesta de ustedes es que alguien que ya tiene experiencia que está aquí en el... Mira, habría que revisar, yo ahí no sería justo vetar al que llegó nuevo. Habría que revisar si algunos de ellos tengan perfiles para tal o cual comisión. No dudo yo que haya gente valiosa en el seno o sea, en el nuevo grupo de legisladores que llegaron. Entonces, no te podría dar una respuesta contundente. En el caso del PAN, por ejemplo, Pozo, que es presidente de una comisión, ¿lo van a cambiar? Pues mira, casualmente, seguramente, yo ahí empujaría que la maestra, realmente un maestro con el mismo perfil que Alberto, quedara de presidente de la comisión. ¿Se habla de una demanda de que de sí, o sea, si la ley así nos lo mandata, seguramente tenemos que pedir licencia a partir del mes de marzo. Yo no tengo el análisis que tengo que hacer a fondo. Y además, digo, ya entrados en tiempos de campaña, lo más seguro es que tengamos que estar de tiempo completo en el otro proceso. ¿Y saber las referencias de los temas en el primer periodo para el PAN, cuáles van a ser? Mira, yo tengo, en el caso de mi persona, los primeros 2 años presentamos una serie de iniciativas y dado los tiempos como se viene, la prioridad para mí es irla sacando. Por ejemplo, la que está ya en puertas, que tengo que empujar, es la ley de adquisiciones, que se ha cabildeado mucho con el Consejo Coordinador Empresarial, con las diferentes cámaras, y finalmente ahí sigue en stand-by porque hay algunas diferencias ahí. Había una diferencia, básicamente los empresarios querían crear una preferencia por tener el domicilio en el estado de Tabasco. Hubo quien en el seno de la comisión se opusieron porque veían que eso era fácilmente impugnable, y eso básicamente es lo que tenemos que solventar ya para ir adelante. Y Acción Nacional tiene interés que no está incluido en la ley y que se regulen los servicios. Desafortunadamente el gobierno del estado no tiene regulado todo lo que es los servicios, llámese contratos de asesorías, encuestas, ese tipo de cosas, y hay casos en la cual eso, no hay ningún parámetro para contratar tal o cual servicio. Por ejemplo, en el Transbús se pagaron aparentemente 28 millones de pesos y nunca se concursó porque no está regulado en la ley. A mí me parece que es algo grave que se puedan hacer esos negocios millonarios y que ni siquiera sean sujetos de que haya una licitación al respecto. ¿Y esa propuesta la va a hacer antes de que se vaya? Sí, sería para mí, ya dado los tiempos, un compromiso. Yo pertenezco al sector y es, creo que es importante estas cosas regularlas. Y por otro lado, sí, ya sacar la nueva ley para que el empresariado esté conforme. Si se queda, ¿va a organizar sus actividades tanto de pre-campaña como de campaña política? Obviamente el periodo termina justo cuando empiezan las campañas. Sí, esa obviamente así tendría que ser. Sí, pero lo que sí es que me parece que no hay que descuidar la parte del Congreso local, es importante. Los congresos locales son los que estamos más cerca del ciudadano. Entonces, en cuanto a lo que nosotros hagamos aquí, influye directamente en la vida de los trabajadores.